muchacho a la casa y me traes la carabina, pa' matar ese gavilán que no me deja gallina. Thank you.
Escena Social. Estamos aquí tras una presentación en el Teatro de la Calle con Patty Leiden y Susana, que ya es amiga de Escena Social. ¿Cómo se sintieron el día de hoy? Bien, muy bien. Pues es nuestra segunda presentación aquí en el Festival Internacional de Teatro de Calle. Tuvimos que finalizar un poco pronto por la lluvia, pero estamos súper contentos de presentar este espectáculo aquí en Zacatecas. ¿Cuál fue, digamos, que tu función en esta presentación? Bueno, me dedico al arte en el cuerpo humano y pinto en vivo para que se vea el proceso creativo de Patty Cardona junto con el colectivo de Oniria Agua. Así es. Y tú, Susana, platícales a todos los televidentes tu participación muy importante en esa colaboración. Yo me mojé toda y estuvo muy divertido. Bueno, de entrada lo que hicimos fue pintar en el momento. Me gusta mucho participar con ellas, ya es la segunda ocasión y estoy así fascinada de que me hayan invitado. Realmente lo que están viendo es el proceso creativo de los artistas, de muchos en escena, de Patty, por ejemplo, que también es el momento. Y la música de Leiden es la que nos está guiando, es el motor que estuvo dándole vida a todo este sueño que se creó ahorita. Me dio mucho por la lluvia, pero ahí estuvimos. Leiden, ¿desde hace cuánto que tú comenzaste a cantar? Porque estamos impresionados con tu voz. Yo desde que llegué y empecé a verte cantar, dije, ay, no, dije, wow, esta es una presentación que vale la pena ver. Muchísimas gracias, pues, ¿y cuál fue la pregunta, perdón? ¿Que desde hace cuánto que tú cantas? Bueno, pues canto desde que soy una niña, o sea, siempre me ha gustado mucho, pero ya profesionalmente desde los 15 años y he estado en varios grupos de música latinoamericana y de diversos géneros como intérprete. Empecé a componer hace como unos 5 años y desde entonces ya me dedico profesionalmente a mi música, con mis discos y mis presentaciones. Y ahora aquí en Oniria lo que hacemos es hacer una mixtura de las profesiones y las particularidades artísticas y creativas de cada una de nosotras, que afortunadamente se imbuyen con la música. Sí, lo vimos aquí como que una fusión muy interesante. Yo veía el fuego y veía todo el baile y todo, decía yo, no, esta presentación. ¿Cómo fue que llegan ustedes aquí a presentarse a Teatro de la Calle, perdón? Pues Patty es de Zacatecas y ella inició la gestión, presentamos el proyecto, les gustó mucho y les gustó tanto que hasta nos dieron 4 fechas, que al final fueron 3, y pues así fue. ¿Y cómo te sentiste el día de hoy, Patty? Platícanos.
Bueno, nerviosa por el agua, sí, se hace, no se hace, sí se hace, bueno, se hizo bajo la lluvia, es como el plus visual de en vivo de Oniria, Oniria Agua, y gracias por el espacio, triste porque no se completó, pero feliz porque tenemos ojos nuevos, ojos maravillosos, y esa respuesta en Facebook nos alegra, gracias. No, nosotros encantados, y Susana aquí mojándose, pero bien encantada también como yo viendo la presentación. ¿Qué sienten al momento en el que se van a subir al escenario? Pues ahí, no sé, pues hay muchas cosas encontradas entre emoción, felicidad, porque también es, o sea, nunca ninguno Oniria es igual. Siempre tenemos a la localidad a donde vamos artistas invitadas, entonces es muy, es muy lindo ver la realización de algo, o sea, algo por lo que hemos trabajado o en lo que hemos estado chambeando tanto tiempo, y ya empezando por ahí es chido, o sea, es muy bonito, y ya de ahí pues la emoción, algunos nervios, cómo será ahora, cómo será el público, así. Muy así como que muy emotivo todo lo que nos dices. ¿Y tú? Bueno, igual. No, Pati, yo lo mismo que ella. Yo tengo que huir. Pues Susana tiene que huir lamentablemente. Ya nada más para así como que para cerrar, muchísimas gracias por habernos dado la entrevista. ¿Algún lugar donde se vayan a presentar más adelante o página de Facebook donde las puedan seguir? Sí, mañana vamos a estar en Guadalupe, y las páginas de Facebook Soniria en Facebook. Y así lo buscan. Así lo buscan, Leiden Gomis, en Facebook, Pati Cardona, Susana Salinas, ahí pueden ver el trabajo independiente y cómo colectivamente trabajamos tan hermoso. Sí, a mí me buscan solo como Leiden y ya ahí está toda mi info. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos dado la entrevista, Susana, y como siempre es un placer tenerte en Escena Social. Muchísimas. Vamos a un corte, no se vayan, regresamos a su programa Escena Social. Muy importante, un agradecimiento extra que queremos hacer. Sí, a Susana Salinas y a Montse López de Lara, que estuvo en la danza contemporánea con nosotros y que también se mezcló en Oniria. Y pues queremos agradecer que artistas de la localidad se integraron al equipo. No, y nosotros agradecemos que tú vengas aquí a generar esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias al público.